2020 fue un año extraordinario. Un año que la gente tuvo que se adaptar. A Neoenergía mantuvo su disciplina de foco en resultados y en eficiencia. El resultado del año 2020 es un lucro extraordinario, un récord con un fuerte crecimiento también de nuestro EBITDA. Con la entrada en operación de nuestros nuevos activos, el crecimiento del mercado y el aumento de nuestros clientes. Mantivemos nuestros investimentos en línea con nuestro plano de negocio, ejecutando nuestro CAPEX a pesar de los desafíos de la logística y de movilidad que nos trajo la pandemia. Tivemos importantes avances como adquisición de la Compañía Energética de Brasilia. Iniciamos también las obras del complejo eólico Itis, localizado en el estado de Piauí y de Bahía. Y adquirimos, en el último leilado de transmisión, el lote 2 de 1.100 km de longitud. Anunciamos también la construcción de la usina solar de Lucía, un parque generador de generación fotovoltaica que representa a nuestra entrada en la generación solar centralizada. Continuamos también con nuestros investimentos en expansión de red y en la construcción de nuevas líneas y subestaciones, dos leilóes que ganamos en los últimos años. Nuestros indicadores de calidad han reflejado los investimentos que estamos haciendo en la red. Y para nosotros, la calidad es lo más importante. El DEC de las cuatro distribuidoras del Grupo Neoenergía se mantuvo en 2020 abajo de la meta regulatoria. Y eso nos exige que seamos pioneros en la implantación de soluciones digitales. El proyecto Conexión Digital es el mayor proyecto de digitalización en la relación entre la distribuidora y el cliente. De entre los destaques, tenemos el pionerismo en el sector eléctrico en ofrecer pagamento de la conta vía PIX. Lanzamos, ainda, la plataforma de negociación de dívidas, con posibilidad de pagamento de factura en hasta 12 veces en el cartón de crédito. La responsabilidad social hace parte de nuestros proyectos. En 2020, ejecutamos acciones a través de la entrega de equipamientos voltados al enfrentamiento de la COVID-19. Apoyamos también acciones en la región do Pantanal para ayudarnos en enfrentamiento a las queimadas. A nuestra Escuela de Electricista para Mujeres fue reconocida por la ONU Mujeres por promover educación y desenvolvimiento profesional para el género. A recuperación do mercado es un indicador positivo que muestra la capacidad de retomada económica del país y del pueblo brasileño. Acreditamos que 2021 traerá nuevos caminos para nuestro desenvolvimiento del sector eléctrico y seguiremos ejecutando nuestros investimentos con pionerismo, con energía y con nuestro DNA, preocupados siempre de la rentabilidad para nuestros accionistas.